Mis agradecimientos semanales figuran al pie de la pantalla, como siempre, a Nora Castillo, gerente de la sucursal Corrientes de ETAM, y a Claudia Dávalos de Heritage. Se viene la reflexión del padre Rolando Ernst. Estaba pensando hoy, de acuerdo a la revista La Nación, el trabajo de Enrique Pinti, que hace en las últimas páginas, en esta tarde, en la saqué, ¿no? Y yo dije, ¿qué está haciendo este hombre? Dice que cuando iba a la escuela primaria, decía, ¿para qué Oriente, Grecia y Roma? En serio, nos zambullan los 12 años y medio o 13 en el Oriente, en Grecia y en Roma. No aprendemos nada. Después vienen las guerras púnicas, el Peloponeso. En cambio, en la EFA, Escuela de Familia Agrícola, parten de otro punto de vista. Yo he estado de profesor en la EFA, en San Martín Norte. ¿Y cómo parten? ¿Quién sos vos? ¿De dónde saliste vos? ¿Quiénes son tus padres? ¿Qué origen han tenido? ¿Son italianos? ¿Son criollos? ¿Son aborígenes? Porque también hay aborígenes, también hay, ¿no? De todo hay. ¡Qué lindo! Entonces, parten de ahí, estudian su regionalismo, su región, su vida, y después de ahí van afuera, a otros lugares. Realmente es mejor, ¿no?, el sistema. Eso es un sistema francés que han copiado la EFA de Francia. Es un sistema francés. Por eso empecemos por lo nuestro y terminemos por lo de afuera. Gracias y hasta el próximo semana, si Dios quiere.